Welcome to Party, bienvenidos a un video tutorial más de la serie Programación Orientada a Objetos. Toca el turno al número 19, en el cual vamos a ver lo que son las variables polimórficas. Antes que nada, voy a aclarar una duda que por ahí tienen algunos de los suscriptores, youtuberos, facebookeros, etc., tuiteros y demás. Me decían por ahí en algún momento que qué diablos, qué diferencia hay entre la famosa sobrecarga y el polimorfismo overload. La diferencia es enorme. Ya lo expliqué en el anterior video tutorial cómo es el polimorfismo overload. Simplemente tener los mismos métodos en diferentes clases, heredando ese mismo método, pero con diferentes parámetros. Así de fácil. Cuando hay sobrecarga normal, quiere decir que tienes en la misma clase otro método e incluso el constructor, pero que responde con diferentes parámetros. Public, void, sueldo. Int h, por ejemplo. Y observa, tienes tres métodos con el mismo nombre. Esto es la famosa sobrecarga normalita. Así es la sobrecarga. Cuando no es sobrecarga, es decir, que es polimorfismo overload, únicamente hay un método que fue heredado de otra clase. Esa es la diferencia. Muy bien. Después de haber explicado lo ya dicho, voy a cerrar todo esto de aquí para proceder a crear nuestro programita del día de hoy de variables polimórficas. Muy bien. Vamos a crear un nuevo proyecto al cual le vamos a poner video tutorial 19. Ahí está. Ok. Y dentro del video tutorial 19, el día de hoy lo que vamos a ver es un ejemplo, el famosísimo Hola Mundo de las variables polimórficas, que seguramente lo vas a encontrar en los tutoriales, video tutoriales. Libros y demás. Este ejemplo viene en un famosísimo libro de Java. No voy a hacer publicidad. Y de lo que se trata, pues, simplemente de mostrar lo que son las variables polimórficas. En esta parte de aquí te voy a decir qué diablos, antes que nada, qué es una variable polimórfica. Una variable polimórfica es aquella que contiene un objeto. Así de sencillo. Hasta ahorita tus variables tienen números enteros, flotantes, dobles, strings, etc. Cuando una variable contiene referencia a un objeto, eso es una variable polimórfica y va a responder de acuerdo a lo que tú le digas, es decir, en múltiples formas. Muy bien. Entonces vámonos acá y vamos a crear dentro del default package nuestras respectivas clases. Vamos a crear el Hola Mundo de las famosas variables polimórficas y voy a crear la primera clase llamada personalidad, es decir, vamos a hablar de personalidades. Y entonces voy a crear una personalidad que se llame optimista, una nueva clase de personalidad que se llame pesimista, ahí está, otra nueva personalidad que se llame introvertido y una nueva que se llame extrovertido. Ahí está. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar la fiesta. Me voy a ir a personalidad. Híjole, y aquí la recontrarregué. Borré lo que no. Ahí está. Me voy a ir a personalidad. Voy a borrar esto de aquí. Voy a aumentarle un poquito el zoom. Y ahora sí vamos a comenzar. Personalidad va a ser mi superclase. Aquí le voy a poner super clase Saiyajin. Ahí está. Ok. Esta clase va a tener un método de tipo público vacío llamado hablar. Todo mundo habla, pero de acuerdo a su personalidad. No le voy a poner nada, simplemente así lo voy a dejar. ¿Para qué? Para heredárselo a mis demás personalidades, que va a ser optimista, etc., etc. Me voy a ir con optimista. Están de acuerdo que el optimista habla, pero habla de diferente manera que el pesimista. Entonces voy a heredar a extends personalidad. Ahí está. Esta es una subclase. Subclase. Ahí está. Entonces voy a tener a un método public void hablar. Habrá quien me diga, oye, ¿por qué no lo hiciste abstracto ya utilizando en anteriores videotutoriales hemos hecho? Por la sencilla razón de que vamos a tener que hacer referencia, es decir, hacer instancia de personalidad, y al hacerla abstracta, recuerden que no se puede instanciar
a la superclase. Entonces, por esa razón no la hago abstracta. Voy a poner el famosísimo, me dice, híjole, control Z, aquí está, optimista, ok, ahí está. Ahora, le voy a poner aquí su famoso override para que sepa que estoy sobreescribiendo, override, ahí está, ya lo tengo, muy bien. Ahora, ¿cómo es que habla el optimista? El optimista habla de la siguiente manera: punto show message dialog null. El optimista dice: seguro que hoy, voy a darle aquí un enter, tendré un excelente día. Le voy a poner en la barrita de título: qué optimista soy. Y luego aquí, híjole, en esta parte de acá le voy a poner su comita y le voy a poner el 1 de information message. Le voy a bajar un poquito el zoom para que se vea mejor. Ahí está. Así es como habla el optimista. Así de sencillo. Vámonos con el pesimista. Todavía no hemos entrado en realidad a lo que es la variable polimórfica. Estamos simplemente haciendo la subclase. Subclase. Ahí está. Esta también va a heredar de personalidad. Ahí está. Me voy a copiar este método de acá de optimista para agilizar el asunto. Lo copio y lo pego. Y lógicamente lo voy a tener que hacer la importación del JOptionPaint. Y lógicamente, como está sobrescrito, recuerda que al sobrescribir tú te puedes hacer lo que quieras, los cambiecitos que quieras al método. Es decir, seguro que el pesimista habla de diferente manera. Dice: seguro que hoy tendré un excelente, no, el pesimista debería decir pésimo día, porque es demasiado pesimista. Seguro que hoy tendré un pésimo día. Qué pesimista soy. Así es como habla el pesimista. Me voy con el introvertido. ¿Cómo habla el introvertido? Aquí le vamos a poner su clase extends personalidad y aquí lo pegamos el método nuevamente, importamos, voy a bajarle tantito, ahí está. ¿Cómo habla el introvertido? El introvertido no habla mucho, nada más dice hola y ya. ¿Qué? Y aquí lo vamos a poner: soy introvertido. Un introvertido apenas si habla. De hecho, le dices: hola, ¿cómo estás? Y no, te dice: hola. Así es como son los introvertidos. ¿Cómo son los extrovertidos? Los extrovertidos, aquí vamos a ponerle subclase. Aquí está. Extends personalidad. Un extrovertido habla de diferente manera. Importamos el Javax. ¿Cómo habla un extrovertido? Muy fácil. Un extrovertido dice: hola, qué gusto verte. Y luego aquí sigue hablando: qué gusto verte. Otra comita. Y dice: ya te extrañaba. No sabes qué bien me ha ido. Y después puntos suspensivos porque sigue hablando el chavo, sigue hablando. Déjenme, le voy a poner un enter aquí en la coma. Ahí está. Y sigue hablando. Si tú lo quieres hacer en una sola línea, lo puedes hacer. Yo aquí le tengo que dar un enter, por eso es que me aparece el signo más, para concatenar, porque si no, no se ve todo lo que tengo. Muy bien. Y sigue hablando, bla, bla, bla. De hecho, el libro de donde sale este ejemplo dice bla, 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 bla. Y aquí dice: soy extrovertido. Extrovertido y hablo hasta siempre, así le pongo. Y es más, al introvertido aquí le voy a poner: soy introvertido. ¿Y para qué le pongo más si casi no habla, verdad? Ahí está. Ok, así es como son el polimorfismo en su máxima expresión. Todo va a responder de acuerdo a quien quiera hablar, si el extrovertido, el introvertido, el pesimista, el optimista. Muy bien, vamos a regresar a esta parte de acá. Ya vamos a empezar ahora sí con lo que es lo real, las variables polimórficas. Primero voy a crear objetos de tipo optimista. Primero voy a crear un optimista. Optimista, y le voy a poner objeto optimista.
Observa que este es un objeto, ¿eh? Aquí tú le puedes poner objeto 1, objeto 2, etc. A mí se me ocurrió ponerle objeto optimista. New optimista. Ahí está. Me voy a crear un pesimista. Pesimista. OBJ pesimista. Igual a new pesimista. Voy a crear un objeto más ahora extrovertido. Épale. Extrovertido. Ahí está. OBJ extrovertido. Igual a new extrovertido. Ahí está. Y voy a crear un objeto ahora de tipo introvertido. Ahí está. OBJ introvertido. Igual a new introvertido. Ahí está. Ya tengo mis objetos. Estos son los objetos. Observa, estos son los objetos. Pero ahora voy a hacer una variable. Aquí lo voy a poner. Creando mi variable. Híjole, qué malo fui aquí. Mi variable polimórfica. Aquí está. ¿Qué dijimos que era una variable polimórfica? Acá está. Es aquella que contiene un objeto. Hasta ahorita no tengo ninguna variable contenida en un objeto. He aquí la razón de por qué no hice abstracta mi clase personalidad. Para poder hacer instancia de personalidad. Es decir, voy a crear un objeto de tipo personalidad. Al cual le voy a poner objeto personalidades. Y le voy a decir que sea un arreglo. Entonces, esta que está aquí es mi variable polimórfica. Va a ser un arreglo. Y le voy a poner new personalidades. Voy a tener cuántas personalidades tengo. Cuatro. Ahí está. Esta es mi variable polimórfica. Es decir, objeto personalidades. ¿Por qué? Porque esta va a contener todas las personalidades habidas y por haber, es decir, optimista, pesimista, extrovertido e introvertido. Puedo crear, si quieres, una variable de tipo personalidad y le pongo objeto personalidad 1, objeto personalidad 2, objeto personalidad 3, objeto personalidad 4. Pero pues digo, para no gastarnos el código, simplemente hago un arreglo. Ok. Entonces, en esta parte de aquí, voy a poner ahora, le voy a decir que objeto personalidades en la posición 0 va a ser igual al objeto optimista. Y observa, esta que es mi variable polimórfica tiene un objeto, es decir, una variable polimórfica es aquella que contiene un objeto. Efectivamente, como este es un objeto, aquí tengo mi variable polimórfica. ¿Qué tendría que hacer? Aquí copio esto de aquí y le pongo que en la posición 1 voy a tener al objeto pesimista. Y luego que en la posición 2 voy a tener al objeto OBJ extrovertido. Y que en esta variable polimórfica en la posición 3 voy a tener a mi objeto introvertido. Ahí está. Y ya tengo, observa. Esta es mi variable polimórfica, que en realidad es un arreglo. Vuelvo a repetirte, puedes hacer personalidad, OBJ personalidad 1 igual a new personalidad. Y ya. Y luego personalidad, OBJ personalidad 2 igual a new personalidad 2. Y tendrías que poner OBJ personalidad 1 igual a objeto pesimista. Pero tendrías que declarar varias variables. Digo, lo puedes hacer también. Cada quien es libre de hacer con su código lo que quiera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a poner a trabajar a nuestra variable polimórfica a nuestra variable polimórfica. Ahí está. Entonces, le ponemos objeto personalidades en la posición 0, que es la optimista. ¿Sabes qué? Hazla hablar. Ahí está. Y en este caso se va a llevar a cabo el polimorfismo puro. OBJ personalidades en la posición 1. ¿Sabes qué? Hazla hablar. Ahí está. Y luego copiamos, pegamos. ¿Y sabes qué? En la posición 2, hazla hablar. ¿Y sabes qué? En la posición 3, hazla hablar. Ahí está. Parezco un merolico, ¿verdad? Ok. Y ya tenemos nuestra variable polimórfica
trabajando en su máxima expresión. Vamos a ver si es cierto. Observa, comparten el mismo método, nada más que de acuerdo al tipo de personalidad que le digan, la posición que tenga, va a hablar el optimista, el pesimista, después el extrovertido y después el introvertido. Vamos a ver qué sucede. Ahí va, dice: seguro que hoy tendré un excelente día. Está haciendo referencia a hablar, pero de personalidades, del objeto personalidades, que a su vez es una variable polimórfica que contiene el objeto optimista. Después, seguro que hoy tendré un pésimo día. Está haciendo hablar al pesimista. Sí, y luego dice: soy extrovertido y hablo hasta siempre. Hola, qué gusto verte, ya te extrañaba. No sabes qué bien me ha ido. Está hablando el de la posición 2, el extrovertido. Y por último, simplemente el introvertido dice: hola. Y se acaba la fiesta. ¿Cómo ves? Sencillito, ¿verdad? Sencillito lo de las variables polimórficas. Ok, hasta aquí vamos a dejar este video tutorial. Dudas y comentarios en el canal, ya lo sabes. Si no, mándame un mail. Simplemente el mail es masteregar@gmail.com. Así de sencillito. Síguenos en Facebook, en Twitter. Próximamente vamos a hacer nuestro Instagram también para generar más audiencia. Ya rebasamos los 2000 suscriptores. Ya los rebasamos, efectivamente. Vamos por buen camino. Muy bien, pues hasta aquí dejamos este video tutorial. Te habló Master Egar. Recuerda que de la vista nace el conocimiento y quedamos más que al millonazo.